Los progres van por absolutamente todo, e incluso parece ser que irán por nada más y nada menos que James Bond, y no es ninguna broma. Miren, Lute Evans habla sobre la posibilidad de ser el primer James Bond diverso, multicolor, LGBT, total y completamente real. Pero yo me quedo pensando, ¿cuál es la idea de esto? ¿Convertir a James Bond en multicolor, a pesar de que sabemos que históricamente ha sido un personaje que ha tenido múltiples aventuras con chicas hermosas? ¿O se refieren a que el actor en sí tiene una preferencia diferente? Miren, si el actor tiene una preferencia diferente, yo no lo vería como un problema per se. Es decir, si él lo hace bien y hace el papel que corresponde a James Bond y respetan la historia de James Bond y es un personajazo espectacular y no te meten ni progresismo ni ideología, yo no le vería ningún problema. Y pongo un ejemplo. ¿Quieren saber un personaje que en la vida real es actor, es multicolor, es diverso, y pero que su personaje es espectacular y tiene aventuras con muchísimas mujeres? Barney Stinson, de How I Met Your Mother. Barney Stinson es el ejemplo perfecto de que es posible tener a un actor diverso protagonizando a un personaje hetero. Es posible. Pero vamos a ver de qué trata esto porque me llama mucho la atención. El actor podría ser el primer actor abiertamente diverso en interpretar al famoso espía. Vamos a leer un poquito más. Con la cinta Sin Tiempo para Morir, se dio fin a la saga de las películas de James Bond con Daniel Craig al frente, dejando el lugar disponible para un nuevo actor. En un principio parecía que la actriz Lashana Lynch tomaría el relevo después de su participación en la cinta, pero habrá un reinicio. Nada está confirmado, pero los rumores nunca detienen y entre los candidatos se encuentra Luke Evans, quien de ser elegido se convertiría en el primer actor abiertamente diverso en interpretar a Bond. Claro, si él es un actor abiertamente diverso en su vida privada, deben justificar el hecho de que sea brutal, o sea, de que su papel sea espectacular. James Bond debe ser una historia. Es que es imposible. Ya sabíamos que nos iban a poner a esta chica. A ver si la podemos ver. Es Lashana Lynch. No sé si recuerdan que en su momento hubo mucha polémica, que creían que ella iba a ser la nueva agente 007 en las nuevas películas. O sea, que iban a salir nuevas películas de James Bond con ella como protagonista. Y fue súper polémico en su momento. Súper mega polémico, obviamente. Entonces, claro que yo prefiero entre esto y que te metan a este actor de aquí, prefiero a este actor siempre y cuando esté bien argumentado. Siempre y cuando nos demuestren que él está haciendo un papel espectacular. Pero hay que ver, hay que ver. A ver, sigamos leyendo un poco más. Luke Evans ha hecho una carrera muy variada en Hollywood, participando en grandes blockbusters como Rápidos y Furiosos, La Bella y la Bestia o El Hobbit, y también siendo parte de proyectos más íntimos como El Profesor Marston y La Mujer Maravilla. Entre sus últimos trabajos está Pinocho, que por el momento ha tenido muy mala respuesta por parte de la crítica. Claro, o sea, Pinocho de Disney, 150 millones de dólares. 150 millones de dólares tirados a la basura por parte de Disney con Pinocho. Lo interesante de la carrera de Luke Evans no es solo el hecho de que ha interpretado o ha participado en todo tipo de proyectos, sino que jamás se ha limitado por sus preferencias a cierto tipo de papeles. El actor ha sido abiertamente diverso desde el inicio de su carrera, y eso jamás le ha impedido interpretar personajes héteros y varoniles. De hecho, es probable que haya varias personas que hasta ahora ignoren las preferencias del actor, pues él nunca le ha dado importancia a la hora de elegir papeles. Y saben una cosa, eso me parece lo correcto. Es que, y es algo que el propio Dross menciona constantemente, la vida privada de una persona y lo que tú hagas en la cama es total y completamente irrelevante en tu carrera actoral. Con quién andes no importa. ¿Es importante realmente? Pregunto, ¿a ti te importaba con quién andaba Dross? ¿Con quién salía Dross? Es irrelevante, creo yo. ¿A ti te importa qué hago yo en mi vida privada?
No, solamente te importa los videos, reírte un rato y pasarla bien. Entonces, claramente esto es irrelevante. Pero el actor, pues, si tiene buena calidad y cumple a la perfección, yo creo que podría ser un buen personaje. Pero hay que ver. El problema, y lo que a mí me preocupa, es que si ya se atrevieron a hacer esto de aquí, son capaces de hacer que James Bond también tenga una preferencia diferente. Pero habrá que verlo. No creo. ¿O sí? ¿Se atreverán a tanto? O sea, ¿tendrán los pantalones para llegar tan lejos? No creo. No creo, o sea, ya sería destruir la franquicia totalmente. O sea, la destruirán completamente. Pero bueno, en estos tiempos, sin embargo, la industria y el público están muy al pendiente de la vida privada de las celebridades, relacionándolas directamente con su trabajo. Con la intención de presentar o de representar a personajes más realistas y diversos, se eligen actores y actrices que no solo interpreten esos personajes, sino que compartan las mismas características de ser posible. Estos de Bogmatazos están queriendo insinuar, porque esto es un artículo de Bogmatazos, ¿va? Mira, es de Bogmatazos. Están queriendo insinuar que quieren que este personaje de aquí, este hombre, sea también James Bond multicolor, ¿eh? Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que su personaje también sea abiertamente aliado, multicolor, diverso. Eso es lo que ellos quieren. Te lo garantizo y te lo firmo. Yo creo que si lo hacen, es que es la destrucción absoluta de la franquicia. No hay forma de salvar una película así. No hay forma. O sea, a mí me sorprendería que lo hicieran. Pero, a ver, chicos. Ya los conocemos, ¿no? Tú y yo conocemos a la perfección cómo funcionan y piensan los progres. Yo creo que con ellos todo es posible. Si nos pusieron a la hada madrina de Pinocho, que se parecía a la esposa de Will Smith. Todo es posible, chicos. Todo es posible. Y bueno, esto también permite que personas que antes no tenían tantas oportunidades de trabajo, ahora las tengan. Por otro lado, limitan a otros actores a no hacer ciertos personajes. Por ejemplo, Felicity Huffman fue aplaudida por interpretar a una mujer trans en Transamérica en el 2005. Pero para el 2018, Scarlett Johansson rechazó un papel similar por presión del público que estaba en contra de la decisión. James Bond es un personaje... Por cierto, sobre esto, me acuerdo muy bien de esta noticia. No sé quién la comentó. La llegué a ver en algún canal de YouTube. No sé si fue UTVH o alguien así comentó esto. Fue muy polémico en su momento. A mí me pareció ridículo. Tú por algo eres actor. Estás actuando. O sea, tú puedes actuar de lo que sea. Por ejemplo, si yo fuera un actor y yo en la vida real soy anti-progre y me dan el papel de un progre, chicos, pues finalmente es mi papel, es mi personaje y se supone que si yo soy un actor de calidad, debería ser capaz de convertirme en un progre, a pesar de que no sea lo que yo soy. ¿Me entienden? Pero bueno, James Bond es un personaje que en sus inicios, tanto en la novela como en las primeras adaptaciones cinematográficas, se presenta como un hombre atractivo que seduce a toda mujer que se le ponga al frente. Con el paso del tiempo no ha cambiado mucho la imagen del macho alfa que lo caracteriza, pero como un cambio interesante, la versión de Craig, aún siendo seductor, tiene intereses románticos que son más que solo anecdóticos. También cabe agregar que en 007 Operación Skyfall, hay una pequeña interacción entre Bond y Raúl Silva, interpretado por Javier Bardem, que bromea con las preferencias de Bond. En entrevista con Bustle, Evans habla sobre la posibilidad de interpretar al espía y le cuestionan sobre si cree que el público está preparado para tener al primer Bond diverso en la historia. El actor dice que al final es realmente irrelevante, aunque no es muy consciente de cuál sería la reacción de la gente. Yo creo que es irrelevante si solo es el actor. O sea, si el actor es diverso, es irrelevante. Pero si el personaje ya es diverso, ahí yo creo que sí importa. En sus propias palabras, no sé cuál es la temperatura actual con el público. Si les importa lo suficiente como para preocuparse por lo que hace James Bond en su dormitorio, no creo que realmente sea importante para el personaje si soy realmente honesto. Ojo, bueno,
Hasta ahora no se sabe qué rumbo tomarán con la franquicia, pero la vara quedó alta con las cintas de Daniel Craig. En varias ocasiones el actor pensó en dejar el personaje, pero preferían ofrecerle más dinero que dejarlo ir y buscar un reemplazo. Los productores han hablado sobre el siguiente Bond y dijeron que la diversidad no va a ser un factor. Están abiertos a las posibilidades, pero lo más importante es encontrar al actor correcto. Chicos, es que hay que dejar en claro una cosa. ¿Cuál es el público objetivo de la franquicia de la gente 007? Eso lo dice todo. ¿Cuál es el público real? ¿Cuál es el público que consume ese tipo de películas? ¿Que va al cine a ver a James Bond? Entonces, ¿qué pensará ese público si James Bond de pronto agarra y en lugar de tener a una chica Bond, llega la chica Bond y le dice: James Bond, vente conmigo? Y él dice: no. Voltea y se va con el otro detective y se mete a la cama con el detective que esté ahí. ¿Qué creen que pensaría la gente? Para comenzar, nadie iría al cine porque desde antes se armaría la polémica y la película sería un desastre absoluto en todos y cada uno de los sentidos. Sería un fracaso abismal, descomunal. Estaríamos hablando de una de las películas más fracasadas o quizás la película más fracasada en toda la historia de la gente 007. Entonces, cuidado. Yo creo que puede ser peligroso eso. Pero, ojo, sí, James Bond solamente es el actor diverso, el actor que tiene preferencias diferentes, yo creo que no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque es un buen actor, ¿va? O sea, este tipo es un buen actor. Así que, créeme cuando te digo, estoy casi seguro que si no le meten progresismo, no le meten ideología, James Bond sigue siendo James Bond, yendo con chicas Bonds por doquier. Y es este actor, yo creo que no habría ningún problema y el público seguiría respondiendo positivamente. De hecho, tienen razón Wokmatazos cuando dicen que hay un gran porcentaje de la población que no saben que este hombre es diverso, porque él no lo demuestra, él sigue siendo un personaje bien, ¿no? Entonces, yo creo que sería un tema muy similar que al de Barney Stinson de How I Met Your Mother. O sea, muchos ni siquiera sabrían que esta persona en su vida privada, el actor, es diverso. Y bueno, chicos, ya veremos qué es lo que sucede. Yo estoy abierto a toda posibilidad con el tema de 007, ¿eh? Es decir, te repito, no me sorprendería que 007 sí termine siendo diverso o quizás que 007 termine viéndose así. Todo es posible en este mundo progre y posmoderno. Y recuerda una cosa, si algo no es progre todavía, lo será. Nos vemos.